Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Gracias, Marjorie. Buenas noches a todos buenas los que están noches. por aquí. Buenas noches, William. Vamos a dar una esperita de unos dos minutitos. Voy a, a poner aquí un, un recordatorio en el WhatsApp. No vaya a ser que anden en el otro grupo. Para que podamos dar inicio con la mayoría. ¿verdad? Otra vez le volvieron a mandar algún enlace erróneo. Pregunto. Ya estamos conectados. Porque veo que les mandaron un enlace de nuevo, ¿verdad? Sí, dicen por ahí, vamos a ver. También, ok, Marjorie, gracias. Buenas noches, Víctor. Ya están ahí ingresando. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bien raro, ¿verdad? Porque ya les hemos dicho varias veces. Gracias, William. Y a mí quiero ver si encuentro el enlace por aquí. bien, ya están entrando por ahí, buenas noches a todos los que van llegando, bienvenidos, vamos a comenzar ya esta sesión, buenas noches Rudy, siempre un gusto verlos por aquí a todos conectados y con energía, ¿ver? porque ya está ahora algunos van de bajada, pero otros vamos de subida, ¿ver? yo me quedo bien activada después que estoy en clases con ustedes y me, me dan las dos y todavía despierto, bien, Vamos a comenzar. Este día estamos hablando de que sería la clase número siete, ¿ya? Mañana estaríamos terminando el módulo número uno y la sesión dos, la sección dos, ¿no me habían dicho. Entonces, eh, ahí por ahí vi en la tarde que les habían estado recordando del laboratorio que les hacía falta. Acuérdense que hay un laboratorio final del módulo para que lo hagan a más tardar mañana, ¿verdad? Vamos a a darle continuidad al tema de las redes sociales y vamos a ver las estrategias SEO. Voy a tratar de ir algo rapidito. Si hay alguna consulta, me la ponen en chat por si no le doy la palabra rápido para poder ir avanzando con esta parte teórica, para que puedan ustedes implementarlo en el, en el, cuando estén haciendo el laboratorio, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla para que podamos continuar con el tema y eh, a las ocho y cuarto ya voy a tomar asistencia. Bien, habíamos visto ayer el uso de las redes sociales, vimos la relación del marketing digital y las redes sociales, hicimos un feedback del marketing digital, eh, conocimos el concepto de qué son las redes sociales, hicimos un, el taller donde comentamos si era la unión perfecta, marketing digital y redes sociales. En conclusión llegamos a que sí, ¿verdad? Que era la unión perfecta y nos habíamos quedado en esta parte de qué aporta la marca, la combinación perfecta de la que habíamos hablado ayer el marketing digital y las redes sociales. Acá en pantalla pueden ver que habla de una construcción de una buena marca efectiva, que habla de generar tráfico web, de un buen posicionamiento en internet y del retorno de la inversión. Y aquí me voy a detener brevemente, pero para que más o menos entendamos a qué se refiere con todo esto, ya que el tema del retorno de inversión, pues, es fundamental para todos los negocios. ¿verdad? Todos queremos que de repente pues nos bueno, regrese pues el dinero que hemos gastado verdad entonces ayer que hablábamos de que el marketing digital y las redes sociales son la unión perfecta eh, muchos lo explicaron ahí dieron sus opiniones y pues eh, estamos de acuerdo en que esta, estas disciplinas publicitarias trabajan juntas para lograr mejores resultados y esto tiene que ver mucho con el tema del retorno de inversión. Y estos resultados se esperan que sean de cara también a los clientes, ¿verdad? Entonces, si nosotros aspiramos a ser expertos en esta área del marketing digital o hacerlo en las redes sociales, ya sea de nuestros trabajos o de nuestros emprendimientos, es fundamental que nosotros controlemos las dos disciplinas. Entonces, el marketing ha de estar donde están todos los clientes. Y ahorita, ¿dónde están todos los clientes? En las redes sociales ahí se encuentran. Entonces, en este caso, por eso es que hacemos énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque decíamos que es un escaparate virtual donde hay que implementar técnicas específicas de marketing digital para adecuarnos al espacio y obtener los resultados que queremos. Entonces, para eso, cuando ya nosotros logramos el control de esas dos disciplinas es que logramos combinarlo bien y surge todos estos elementos que vemos en pantalla. Entonces, eh, si vamos a encargarnos de llevar las redes sociales de una empresa, de un producto o de un producto, las estrategias de marketing digital deberán acompañarse en todo momento. ¿Qué es lo que conseguimos entonces juntando estas dos disciplinas? Aquí habla de construir una marca efectiva. Entonces no hay nada peor que tener una marca sin personalidad y eso es importante. Las marcas tienen una personalidad. Esto quiere decir que es necesario construir la marca de forma que satisfaga a un público determinado y consiga reflejar los valores deseados con sus acciones y en redes. Ahorita que yo estoy dando esta parte, quiero que pensemos en dos marcas que consumamos que diga, que, que mentalmente digamos, ni loca me cambio, ni aunque le suban el precio. Tienen que tener algunas dos marcas que ustedes digan, esta marca eh, de este producto que yo consumo tiene competencia, pero no me cambiaría ni aún que la competencia es más barata, ni aunque este le subieran el precio, yo no me cambio. Estas dos marcas son mi, son me definen, estas dos marcas son parte de mi personalidad. Si yo me cambio, siento que estoy traicionando eh, lo que realmente yo valoro en un producto. Entonces, pensemos en dos marcas, que ustedes me digan, no me cambio. Yo ya tengo una, una de comida, Aquí en mi cerebro y tengo eh, uno de almacén también, de un almacén, que no me cambio Piensen ustedes en uno, piensen y después vamos a platicar de eso. Entonces, cuando hablamos de esa parte de la personalidad, eso es lo que ayuda también a que la imagen de mi marca sea efectiva. Una marca tiene que dejar de ser marca y pasar a ser una persona en, la, en las redes. ¿Para qué? Para poder interactuar con ese público. Entonces, aquí donde está en juego el papel, que es bien importante, del Community Manager, que sea un especialista en marketing digital y redes sociales, porque este profesional se va a encargar de gestionar las redes y de dialogar con el público que decida interactuar con mi marca. Como ya vamos a, a darnos cuenta o como ya suponemos, se espera también que sea una persona, aunque no la veamos empática, que tenga ciertas habilidades eh, de, digamos, atención al cliente y ventas, que sea dinámico, que sea amable, que sea, que tenga dotes comunicativos, ¿verdad? Eh, que sea transparente, que cuente con sus valores bien puestos, que la ética esté ante todo y aunque no lo veamos, sepamos que es un ser humano el que nos está contestando detrás de una máquina. Entonces. Si la marca solicita que esta persona que va a representarnos detrás de una pantalla, que este community, community manager sea todo esto que acabo de mencionar y cuente con estas habilidades, entonces eh, tiene que tener a una persona así, va a contratar a una persona así, una persona que sea ingeniosa, que sea creativa. Que aunque no lo veamos, transmita confianza, que se vea, que se sienta alegre, que usted está dando como una persona que le gusta lo que hace, que cree en su producto para que usted se sienta con más confianza. Eso es importante. Cuando hablamos de generar tráfico web, si bien es cierto, las redes sociales son un escaparate para el marketing digital, el objetivo final es redirigir al consumidor a la página web. Muchos probablemente ahorita digan, no, yo con mi emprendimiento no tengo página web bueno, y está bien, ayer hablamos del funcionamiento correcto del WhatsApp Business y del mail marketing, está bien si no tenemos, pero puede ser que algunos en sus empresas sí tengan. Entonces, quiero que sepan que la finalidad de las redes sociales es eso, que redirija al cliente a una página web, a un espacio donde va a poder terminar de efectuar su compra, que esta misma página web puede ser la tienda en línea. En el caso que sea, digamos, una plataforma e-commerce, puede ser la, las dos cosas en la, misma, en la misma en el mismo sitio. Esto es lo que se conoce como generar tráfico web, es decir, atraer a los consumidores a la página principal. Cuando habla de un buen posicionamiento en internet. Miren, esta ventaja está ligada con el punto este anterior del, del tráfico web de generar este tráfico Está, digamos, estamos consiguiendo que nuestras marcas, eh, valga la redundancia, consiga un mejor posicionamiento en Internet al tener un sitio web bien posicionado, al tener una red social bien direccionada a mi sitio, entonces estoy haciendo un buen posicionamiento de Internet. ¿Qué significa esto? Que en buscadores vamos a aparecer situados en las primeras entradas y ahí vamos a ir, y después vamos a pasar a la estrategia SEO. Entonces, un ejemplo, si la marca a representar en redes sociales es, por ejemplo, una floristería, un buen posicionamiento web es que saliera el nombre de esta marca en las primeras opciones de Google. Cada vez que alguien busque algo relacionado con ese tipo de comercio de la floristería, ya sea que buscan qué flores para exteriores, qué flores para interiores que flores artificiales, que flores de canasta, que flores para ramos, etcétera, que eh, al elegir este tipo de producto que quieren comprar, realmente aparezcamos en las primeras, eh, en las primeras búsquedas. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando competimos con floristerías grandes? Si sigo con este ejemplo, probablemente no tenga muchas posibilidades de ser tomada en cuenta como las primeras opciones para los clientes, pero ahí es donde viene el tema de las palabras claves, los keywords que voy a usar y si me conviene realmente seguir con estrategias SEO que son orgánicas y que no se paga, hay que tener un montón de keywords bien definidos. Entonces, si esto no lo tengo, vamos a tener que pagar y utilizar mejor estrategias que sí me permitan aparecer en estos, en estos motores de búsqueda ya lo vamos a ir viendo cuando empecemos también esos temas y al final cuando ya hablamos del retorno de inversión invertir en la presencia y en la publicidad en redes sociales supone de repente un coste mucho menor para la marca que si digamos lo hacemos en medios convencionales entonces esto provoca que a pocos beneficios que se consiguen a raíz de las redes sociales, ¿verdad? Signifiquen mucho para la marca, ya que el margen de ganancia siempre va a ser mayor. Es lo que sucede con el marketing convencional: es mucho más alto el costo, es decir, la prensa o los periódicos, eh, las revistas, la radio, las pautas de la radio, los espacios radiales. Eh, los espacios en televisión, ya sea programas en vivo o pregrabados siempre los precios van a ser más altos que pautar en una red social o que subir un contenido a un sitio o un blog, entonces si nosotros eh, sacamos los costos de ambos, podemos darnos cuenta que cuando se pauta de una manera correcta y bien segmentada y con la red eh, correcta eligiendo la red social correcta podemos tener un retorno de inversión más rápido y un poquito más elevado en dólares, ya hablando en dólares. Entonces el marketing digital, las redes sociales, la publicidad y la economía están interconectados con el fin de mejorar los beneficios de una marca o de un servicio. Entonces si aporta, verdad, a la marca esta combinación. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. Cuatro razones por lo que las redes sociales son indispensables. Porque reduce los costos, como lo acabamos de mencionar, porque mejora el alcance de la marca, tiene más alcance y logra más llegar a más público, promocionar a la empresa en redes sociales y aumentar la interacción con un público objetivo. Entonces, cuando hablamos de reducir los costos, no nos puede quedar duda que las redes sociales son uno de los canales digitales más rentables que existen. Y en comparación con la publicidad tradicional, con promocionar a la empresa en Internet es mucho más rentable porque nos permite llegar a miles de personas que son más propensas a la compra. Entonces, el costo de adquisición del cliente se reduce considerablemente haciendo que la publicidad tradicional cada vez pierda más importancia, no que va a desaparecer, sino que deja de ser una opción. Cuando hablamos de mejorar el alcance de la marca, si el negocio tiene el poder de comercializar internacionalmente o incluso a nivel nacional, el alcance por las redes sociales va a ser mejor y más rápido. Todos los algoritmos se ponen a trabajar y se aseguran de que las personas adecuadas vean sus publicaciones. No importa si está enfocado en los negocios locales o si la ambición es volvernos global. Siempre que nosotros hagamos una buena segmentación. Una buena pauta, los algoritmos trabajan por sí solos. Bueno, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película y si no la han visto, se la voy a recomendar para que la vean el fin de semana. Una película, bueno, no es película, es un documental que se llama, anoten por si no lo han visto, está en Netflix, se llama El Dilema de las Redes Sociales. Si no lo han visto, yo les recomiendo que la vean y que el lunes podamos comentarla, porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta realmente cómo es que trabajan los algoritmos. Es un poco cruda, la verdad es que es un poco crudo el documental, asusta, pero eh, como eh, como todo participante de esta área en la que se están preparando ustedes, es importante que lo conozcan y que lo vean en frío, ¿verdad? Y no se vayan a asustar porque ustedes son usuarios también. Y cuando, yo cuando la vi... Me asusto, pero por mi hija, ¿verdad? Porque es una generación joven que ya vienen con el chip metido de lo digital, pero realmente eh, a las marcas les favorece un montón cómo trabajan los algoritmos de las redes. Así que yo los invito a que vean esa, ese documental para que podamos platicarlo el lunes. ¿verdad? Entonces eso es, es importante porque les va a ayudar como a ver el otro panorama también, del lado o detrás, de, la, de todo lo que conlleva las redes sociales. Entonces, todos esos algoritmos se ponen a trabajar y se aseguran, fíjense bien, se aseguran de llegar al punto exacto de dolor del cliente, se aseguran. Pero claro, esto no es gratis, ¿verdad? Esto lleva mmm, una inversión también de las marcas, ¿verdad? Asignar incluso un porcentaje pequeño de su presupuesto de marketing a las estrategias de redes sociales es fundamental la publicidad y también a la generación de contenido porque esto le va a ayudar a propiciar un alcance más amplio y un excelente retorno de inversión. Cuando hablamos del punto tres o de la razón número tres porque las redes sociales son indispensables, promocionar a la empresa en las redes sociales es importante también porque la publicidad en redes sociales potencia el resto de acciones digitales. Si usted tiene una buena publicidad va a lograr llegarle al público correcto ya llegó a una acción diferente. Si usted llega al público correcto, va a lograr la acción de que el público pregunte y cotice. Si usted llega a esta acción de que el cliente haga eso, va a lograr cerrar un negocio. Entonces, todas las acciones se van potenciando con una buena publicidad en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que logra? Proporciona un mayor, una mayor repercusión y una mayor visibilidad también. Entonces, el éxito fundamental de las campañas en las redes sociales se debe a que puede llegar a miles y miles y miles de personas a un bajo costo. De hecho, podemos llegar a audiencias específicas con esta herramienta que es tan poderosa de la segmentación dentro de las redes, sobre todo en Facebook, donde podemos segmentar las campañas publicitarias por edad, por sexo, por localización geográfica, por profesión por gustos, por aficiones, por intereses, páginas a las que sigue, entre otras opciones. Todo esto, si usted lo segmenta de manera correcta, logra que entonces los algoritmos encuentren realmente a ese buyer, a ese cliente que cumple con todas estas condiciones en su segmentación. Y cuando hablamos de la razón número cuatro, aumentar la interacción con el público objetivo, las personas quieren comprometerse y obtener confianza de la empresa antes de fidelizarse como clientes. Entonces, hay que desarrollar un contenido, fíjense bien, que satisfaga sus dudas y que con, y conocer también un poco mejor a la empresa, que le ayude al cliente a conocer mejor a la empresa a través de cada una de estas interacciones que aparecen en los perfiles y serán, digamos, formas de lograr una conexión real que aporte realmente seguridad a la hora de concretar una venta. Yo lo que les decía, ¿verdad? si el cliente siente la mínima duda, no va a comprar, porque tras que generar confianza, transmitir esa parte por medio de una pantalla, no es fácil, cualquier cosa mal puesta, mal dicha, mal escrita o en un tiempo inoportuno. Puede hacer que usted toda la interacción que había logrado la bote la basura en un segundo, ¿verdad? Como cuando uno quiere bajar de peso, vea. ¿Cómo le cuesta a uno bajar de peso? Se tarda meses, meses y meses, pero para subir en una semana puede subir. Ah, pues así es con los clientes. Usted puede lograr una interacción que se tardó un año, pero si usted descuida la relación, se va a caer en un día. Entonces, esas interacciones hay que cuidarlas. Y más cuando ya tenemos al público objetivo bien definido. Seguimos. La implementación de nuevas tendencias en las redes sociales nos habla de tener microinfluencers, de crear piezas de contenido audiovisual. Nos dice que hay que hacer streaming e interacciones en tiempo real. Digamos que esas son las nuevas tendencias, que como hemos venido hablando, es una forma de evolucionar en la comunicación decía ayer Rudy, mire que eso me encantó, entonces esta parte hay que tenerla en cuenta a la hora que hablamos de la implementación de nuevas tendencias una vez que nosotros definamos la red social donde vamos a desear tener presencia digital y entendiendo verdad eh, las razones eh, la importancia de implementar una estrategia en las redes sociales para nuestra empresa entonces es momento de conocer qué tipo de acciones quiero llevar a cabo en estas redes que escoja y ahí es donde yo empiezo. Bueno, ¿será que mi mi empresa sí si le funciona tener influencer o, mi, o microinfluencer? Ya escogí la red, aquí ya la escogí. Entonces, ¿le convendrá? Si está comenzando usted una nueva red social y recién usted está definiendo cuál es su público objetivo, los microinfluencers sí pueden ser los aliados perfectos para impulsar su perfil hacia el éxito. Entonces, pero un microinfluencer, hay que tener claro que no es más que un influenciador dentro del nicho al que le quiero llegar. Y digamos que el número de seguidores... De un microinfluencer puede ir desde los mil seguidores a los diez mil seguidores. O sea que si usted tiene diez mil uno, ya no es considerado micro, ¿verdad? Ahora, generar contenido, promociones y eventos con un microinfluencer puede ser la estrategia que, digamos, dé en el clavo en su negocio y haga que su marca se gane la confianza de nuevos y de potenciales clientes, a la vez que aumente también su número de seguidores. Pero esto es igual que las redes sociales. Si usted escoge mal, estaría invirtiendo en forma banal, o sea, en vano. Si usted escoge bien, entonces sí va a haber el tema de los resultados, del aumento de su número de seguidores e incluso de los cierres de negocio. Pero para eso, fíjense bien lo que, lo que les acabo de decir: le está diciendo que un microinfluencer es un influenciador. Dentro, dice, dentro del nicho al que le quiero llegar. ¿Ya? Entonces, si usted escoge mal a su microinfluencer y este microinfluencer tiene seguidores que no son de su nicho al que usted le quiere llegar, ¿qué va a pasar? A ver, pongo esta pregunta sobre la mesa. Voy a dejar de compartir. ¿Qué va a pasar? Esto es como en el colegio, esto es como en el colegio, yo no sé si ustedes les pasó, a ver. en el colegio hay grupitos, siempre hay grupitos, ¿verdad? Y los directores o los coordinadores de nivel siempre dicen, ay, es que el grupito de la fulanita, dice, ¿sí o no? Y tal vez en el grupo son 10 bichas o 10 bichos o combinados, mixtos, y siempre dicen, ay, es que ese grupito de la fulanita, dice. Como que la fulanita es la líder, vea. Los pasa para acá, los mangonea para allá. Hay líderes que son natos ¿vea? desde el colegio. Y la líder que dice, ah, yo no los obligo a nada. Son las frases, vea. Entonces, Ay, ya. Y una pistola le puse, dicen, cuando se están defendiendo con los directores, verdad o con los coordinadores. Entonces, este grupito tiene una líder. Entonces... Los coordinadores académicos, para lograr llegar al grupito, ne, quieren negociar con la líder, o con la que ellos creen que es la líder, o la, que lo, o la que logran captar que tiene más influencia en los otros nueve. Entonces, venga Fulanita, la voy a sentar, y empiezan a platicar con la Fulanita, porque le dicen a Pedro para que se entere Juan, ¿verdad? Entonces, la, 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 la primera es: mire, si su grupito y usted siguen así, los vamos a condicionar a todos. Ya no se les va a permitir ni esto ni esto ni esto y le empiezan a meter las ideas en el cerebro a la que consideran líder para hacerle conciencia, ¿verdad? De que están haciendo mal, que son muy mal portados, que tienen mala conducta, que van a perder beneficios en el colegio, no sé qué, mire, los que están en un deporte los vamos a sacar de la selección, si empiezan a dejar materia, los vamos a cambiar de de sección y empieza. Entonces, ¿por qué lo quieren hacer así? Porque quieren llegar a ese nicho de alguna u otra forma, porque ya vieron que no pueden contra los 10. Entonces, así funcionan los influencers, los micros. Pero si usted escoge uno del que el grupito de ese, de ese influencer no le funciona, es como que va a estar hablando por aquí y le va a salir por aquí. ¿Verdad? Entonces, ejemplo. Si usted vende. Le vale, voy a poner un ejemplo corto. Dice. Ajá, correcto, Clarisa. No, no va a llegar al público objetivo. Exacto. Y ni a los potenciales, ¿verdad? Porque no, porque probablemente de los 10,000 seguidores, no le salga ni el 1% de clientes potenciales. Porque no es un nicho. Y es que eso es, no, no es un nicho. Vale, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en una de las empresas que yo trabajo es una, emple es una empresa que se dedica a la enseñanza. Ese es el giro. Cuando yo hago mis créditos fiscales, el giro es servicios de enseñanza, no sé qué. Les voy a decir por aquí, creo que lo tengo. Pero por ahí es el giro. Servicios de enseñanza y aprendizaje, creo que es el giro. De la empresa esta a la que yo voy a dar clases. Yo voy ahí todos los jueves a dar clases todo el día. Entonces el giro de la empresa es servicios de apoyo de enseñanza. Solo con el giro, ¿qué les digo? Bueno, ya les dije que a dar clases voy, vea. pero ¿qué creen ustedes que venden ahí? A ver, con el giro, servicios de apoyo de enseñanza. ¿Qué vende esa empresa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué vende? Es un centro de formación profesional. ¿Qué vende un centro de formación profesional? ¿O no vende nada o vende algo? ¿Qué vende? ¿Qué se les ocurre? Estudios, dice tutoría, exacto, ¿qué más? Muy bien, gracias Clarisa, gracias Marjorie. Dice conocimiento de capacitación, conocimiento, capacitaciones, dice Vanessa, muy bien, correcto. Vendemos diplomados, cursos, William dice educación, exacto. Vendemos seminarios, vendemos asesorías, tutorías, hay una academia de inglés adentro. Hay un call center también que da empleabilidad a la gente que se prepara en esa área, ahí mismo siempre, etcétera, etcétera. Todo va enfocado, como, el, como su nombre lo dice, a la formación profesional, porque no es una universidad, ¿verdad? Es un centro de formación profesional. Es decir, está adaptado y diseñado para todas estas personas que no han tenido oportunidad de ir a la universidad, pero quieren seguirse formando tanto académicamente como profesionalmente, por ende tiene varios programas que están segmentados por edades, por género, por gustos, este, por necesidades, verdad, Es decir gente que le gusta la cosmetología, otros que le gusta las ventas, otros que le gusta la piñatería, otros que le gusta la atención al cliente en call center, otros que le gusta el inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted les pone toda la bandeja del catálogo de diplomados que tenemos. Y los requisitos para poderse inscribir. Pues vendemos servicios educativos, por supuesto. Entonces, si yo como empresa quiero que me conozcan, porque el público al que voy es al vulnerable, al público vulnerable, no estoy hablando de gente pobre, porque aquí no hay gente pobre, o sea que gente con menos posibilidades que otros. Entonces vamos por la gente vulnerable, de escasos recursos, así le, así le llamamos en estos programas. Gente que probablemente no puede invertir en estudios porque tienen otros gastos. O como o estudian. O pagan casa o estudian. Entonces, ahí para ese público va dirigido. Pero no deja de ser educación. Aunque sea gratis, es educación siempre. Y con, lo, y con altos profesionales porque todos tienen que estar certificados por INSAFOR. ¿Qué sucede cuando vendemos este servicio? Usted se espera que cuando la gente de marketing, que no soy yo, ojo, no soy yo, yo soy una facilitadora más en esa empresa. Yo ahí no hago mercadeo. No me han contratado para eso. Pero como saben que soy mercadóloga, a veces me piden mi opinión. Y yo, mire, soy bien lengua larga. Yo sí soy lengua larga. Cuando me la piden, yo doy la opinión. Neta, transparente, sin querer caer bien con los jefes. ¿Y qué pasa? Resulta que me llegan contando. Una de las coordinadoras de mi programa, de los que yo trabajo, que el jefe quería contratar un influencer para el centro de formación, para publicitarlo. El centro de formación está ubicado en el centro histórico, es un edificio alto que está en el centro histórico. Entonces, él quiere llegarle a todo el público de los alrededores del centro histórico y de zonas aledañas. Pero ojo, estamos hablando siempre de gente vulnerable, bajo recursos. Entonces viene y otro coordinador de otro programa de ahí mismo le dice que porque no contratan a la señora que, que es influencer, porque así dicen que, que es influencer, a la señora que allá anda en el centro haciendo videos. Yo sé que la ubican, que miren, a mí no me gusta ni decir el nombre porque no me gusta hacerle publicidad porque para mí el contenido de ella a mí no me gusta. ¿verdad? Sí dice la gente, hey, pues ya saben de quién hablo. Entonces... Como el personaje es famoso ahí en el centro, en el centro, querían ir que, que la contrataran a ella, decía el señor este, el coordinador. Entonces yo decía, o sea, famosa puede ser, seguidores de seguro tiene, ¿verdad? Pero el contenido que ella genera, para mí, vea, yo y, y di mi opinión porque me la preguntaron esa vez no va acorde a lo que el centro de formación vende porque no vendemos tomates verdad No vendemos piñatas no vendemos ni siquiera instrumentos musicales vaya para decir que podría publicitar algo así ella vea entonces no vendemos nada que sea entretenimiento no es entretenimiento lo que nosotros vendemos. vendemos educación, formación. Capacitaciones, tutorías, estudio, preparación. Eso es lo que vendemos. Entonces, yo, yo digo, vea, sin discriminar a nadie. ¿Será que esta persona tiene todo esto que acabamos de decir? Yo no lo creo. ¿Verdad? Que está quizás monetizando sus redes, gracias a Dios, y qué bueno. Pero es otro nicho, pues, a eso voy. Es otro nicho. Entonces, podrá tener muchos seguidores con el contenido que ella hace, pero mi pregunta es: y se la hice a mi jefe, ¿usted cree que el nicho que la sigue a ella realmente es gente? Primero que sea de verdad vulnerable y de bajos recursos, porque uno, el hecho de que el contenido de ella a mí no me guste no quiere decir. Que a gente preparada no le gusta, probablemente sí, le, les cause gracia, lo ocupan de entretenimiento, les gusta su comedia, ¿a quién no le gusta la comedia? Tenemos diferentes gustos, porque a mí la de ella no me gusta, pero sí sigo a otros comediantes. Entonces, probablemente ya tenga un montón de gente que no necesita de ese servicio, gente que tiene otras posibilidades económicas, Gente que a lo mejor está eh, no le interesa la formación profesional, gente que a lo mejor no está ni siquiera dentro de las edades que nosotros buscamos. Entonces yo le decía, o sea, si la van a escoger, investiguen cuál es la gente que la sigue, Invest realmente investiguen sus redes, eh, vean qué tipo de contenido le of les ofrece a ustedes, porque también no quiere decir que un influencer no pueda adaptar. ¿Un contenido para, eh, para participar en una publicidad? Pues sí, también se puede. Pero ¿está dispuesta esta persona a cambiar su contenido para hacer un contenido más acorde a lo que es nuestro centro de formación? Si esta persona dice que sí y se va a dejar hacer un guión por un mercadólogo, ok, dele. Pero si esta persona dice que no y sus seguidores no son nuestro nicho, yo no la contrato. Le dije a mi jefe. Pero esa soy yo. Aquí el del piso es usted, le dije yo. Si usted se lo quiere regalar, regálese, ¿verdad? Pero asegúrese que le va a retornar. Dice Vanessa, pero no tiene el contenido, no es adecuado para la marca, ¿correcto? Porque una persona puede traer negativo o positivo. Totalmente de acuerdo. De ahí el dilema que se vive hoy en día. ¿Qué profesional lo influencia? Exacto, por ejemplo, Luisito Comunica no tiene un título porque no se graduó, pero tiene un conocimiento porque inició una carrera profesional, correcto, y el contenido de él va orientado al turismo, el de este Luisito Comunica va orientado al turismo, entonces, el, que es lo mismo que este niño Tío Frank, ¿verdad? Que también va orientado mucho a potenciar el turismo del país, pero entonces a ellos ¿quién los puede contratar? hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etcétera, ¿verdad? Alcaldías, en el caso del tío Fran, ¿verdad? Las alcaldías para potenciar los municipios. O sea, el contenido que ellos hacen, ¿a qué se adecua? Eso voy, ¿a qué se adecua? Miren, una vez vi un video de ese Luisito Comunica, solo una vez no me gustó, que se empezó a reír y le hizo como burla y como mofa de que, que no importaba que no estudiaran en la UVA, o sea... Miren, si hay posibilidades, se tiene que sacar una carrera. Pues vea, ahí sí si como docente no estuve de acuerdo. Me parece irresponsable decir algo así tan al aire, tan libre, porque hay un montón de jóvenes que se la creen, vea. Entonces, no a todos les va tan bien. Entonces hay que ser realistas también, ¿verdad? Esto es un sub y baja. El tema de los TikTokers, de los influencers, es como, es fama que es un sub y baja. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo, como los artistas. Como los cantantes, cuando usted aburre y pasa de moda, se va para abajo. Entonces, lo mejor siempre es tener una preparación para cuando va para abajo, tener otras opciones. Eso fue lo único que una vez no me gustó de él, pero de ahí tiene buen contenido turístico. Lo oriento mucho a los turísticos. Entonces, pasándonos en estos ejemplos, en estas realidades, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que microinfluencer me conviene a mí, como marca. Porque si quiero lograr todo lo demás, que es potenciar mi marca en internet, que es generar ingresos, que es retorno de inversión, tengo que escoger bien la red y la persona que me va a ayudar. Si no, mejor que no me ayude. Mejor lo hago solo. Dice. Mejor lo hago. Entonces al final yo le dije eso al jefe. Bueno, si usted quiere, dele. Pero yo no lo haría. O sea, si no hago una investigación previa y solo porque creo que es famosa y que tiene más de no sé cuántos seguidores, lo va a hacer porque la señora iba a entrar al centro de formación y iban a andar hablando sus locuras en todo el centro y alguien le iba a andar, en todo el centro de formación y alguien le iba a andar grabando. No sé sí que no somos tampoco circo, le dije, para que venga a hacer una payasada. No, porque somos gente formal, somos un centro formal. Entonces, si no damos un buen contenido, si no, ¿qué es lo que quiere? Que conozcan dónde está el edificio o que conozcan lo que vende adentro del edificio. Eso fue lo que yo le dije a él. Ya no la contrataron, fíjese ya no la llamaron ya no le pagó a nadie el jefe porque los demás carísimos vean o sea los demás que andaban ahí que podían ayudarle los precios pues eran diferentes entonces ahí es donde pero preferible a tener que regalar su la inversión verdad si la cosa es tener un retorno entonces hay que tener un gran cuidado hay que investigar a la persona, es como cuando usted va a contratar a alguien para un anuncio comercial Ustedes creen que las marcas solo contratan por contratar. Contratan al artista o a la influencer que saben que le, va, que le va a potenciar su marca. Yo no sé si ustedes conocen o han oído, que creo que sí, de la Gigi Cisneros, de esta niña que estuvo en El Salvador. Esta niña está joven, es guapa, es elegante, está acaba de salir de un programa bastante famoso acá en el país, que es El Salvador, con una gran trayectoria. Entonces, ¿ustedes creen que a la niña la van a contratar en cualquier lado? No, ella trabaja con marcas, o sea, ella no va a ir a, a trabajar con cualquier marca, porque ella hace contenido serio, pero siempre con su empatía y su, y su jovialidad que la caracteriza. A ella la contratan marcas como la Leche Australia, porque también es mamá, es esposa, es ama de casa, es profesional. Entonces la contratan le marcas como esta que ayudan a potenciar su, su, su negocio. De hecho, todos los TikTok y los videos que hace de la leche a Australia saca el hijo. Y no vayan a creer que sale bien maquillada. A veces salen en pijama porque están, está promocionando que se toma la leche en el desayuno, por decirle a Y salen en pijama, pero como esas actrices, vea, que están muriendo en las novelas y salen guapas. Ah, pues así es ella. Sale en pijama, pero se ve bonita. ¿vea? Y sale con su niño ahí y hacen anuncios en la casa, en la sala, lo más naturalmente posible, pero porque está promocionando leche. Y es una leche que la, la promoción va enfocada a que es buena para la salud, tanto de un adulto como de un niño, y bla, bla, y hace su contenido y, 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 y le paga a la marca. Y hace poco andaba haciendo promoción en unas aperturas de China World. Entonces, usted dice, ese perfil esas marcas que, que, cuál será el segmento que las sigue para que las marcas la, le paguen. Y ya usted hace su investigación, se mete a sus redes, ve, todo su, ve todos sus seguidores, ve las marcas que le pagan. Entonces usted va haciendo un análisis de mercado de, y dice, bueno, ¿qué tipo de gente le compra China o qué tipo de gente le compra Australia? Y ahí dice, sí me conviene o no me conviene. Y, y, pues, y se reúne y platica y le pregunta. O sea, usted tiene que hacer unas reuniones y tú no solo, esta famosa, la voy a escoger. No, vea. Entonces, porque además los costos son altos porque son famosos precisamente. Entonces, hay que tener un gran cuidado con esa parte, ¿verdad? Y de ahí, si usted lo hace, lo hace bien, ya cuando habla de crear piezas de contenido audiovisual, si usted tiene un buen influencer, un influencer que esté preparado, que tenga guiones, también puede, ya esto va por añadidura. O sea, el video, digamos que ahora se ha convertido en la forma más efectiva y dinámica de captar la atención de las audiencias en las redes sociales. Entonces, sea que nosotros estamos comenzando o que ya tenemos tiempo, una pieza audiovisual va a ser una manera perfecta de transmitir un mensaje potente y un mensaje efectivo a toda la audiencia. Estos videos también pueden ser promocionados con publicidad paga por lo que su distribución cumple una doble función todavía. Además, yo lo que recomiendo cuando van empezando es que si ustedes logran tener clientes leales, clientes que son promotores de su marca, eh, pueden platicar con estos clientes y de repente hacer videos testimoniales que puede funcionarles. Esas piezas son fundamentales porque lo que estábamos hablando en una de las clases. Ahora nosotros le creemos más a la gente, vea, y a veces ni las conocemos, pero buscamos los comentarios. Entonces, si me lo está diciendo alguien en un video que le estoy viendo bien con la marca, puede dar confianza a la gente para comprarla. Otra forma también de hacer videos es tutoriales, ¿verdad? Si su producto eh, requiere de repente un tutorial, se puede hacer demostrativo para que el cliente sepa cómo se usa su producto. Por ejemplo, en la pandemia, la maseca, ¿saben qué es la maseca? Vea, la, esta harina para hacer tortillas. La maseca, usted dice, eh, la maseca es harina, o sea, es para hacer tortillas, dice uno, vea. Entonces es como bien X el producto, pero realmente ¿quién no come tortillas y a quién no nos gustan las tortillas? Y en la pandemia nadie quería andar comprando en las tortillerías. Entonces todo el mundo quería mejor hacer sus propias tortillas en la casa. Entonces, ¿por qué no quería nadie? Pues si estaba la pandemia, nadie quería ni que le tocaran la comida a uno, vea, ni que se la vieran, querían. Entonces... La más seca en la pandemia en comenz comenzó a hacer muchas piezas de audiovisual y era algo tan, eh, miren, espectacular, porque yo decía, es que solo es harina, ¿verdad? O sea, es harina, en ¿eh? polvo blanco, ni sé si llega harina, ¿verdad? o sea, esa cosa, pues, ese polvito blanco, ¿verdad? que es la que se hacen las tortillas, usted dice, ¿qué más se puede hacer? Y fíjense que en los videos sigan la marca si quieren para que vean el contenido de ese tiempo. Empezaron a hacer videos de una persona como una chef, ¿verdad? que se vestía de chef y entonces se ponía a hacer todas las recetas que se podían hacer con la dichosa harina y yo no pasaba de las tortillas, imagínense. Entonces se ponen a hacer este tipo de piezas precisamente para generar contenido llamativo al cliente y que se den cuenta que la marca está ahí aunque estábamos encerrados. Y que con esa masa podían hacer un montón de cosas y no solo tortillas. Y así iban, miren, generando un montón de contenido que era llamativo para la gente que, por supuesto, seguía sus redes, ¿verdad? Cuando hablamos de los streaming e interacciones en tiempo real, hay que crear contenido en vivo. Eso también es importante. Ellos también lo hacían, estos de la maseca, creaban contenido en vivo. Así en el momentito estaba ahí la chef. Por ejemplo, hay muchos canales de televisión que cuando van a potenciar, cuando van a promocionar un producto de comida la ponen a su chef a cocinar ahí en el momento, ¿ve? En El Salvador lo hacen, en, este, en Viva la Mañana también. Entonces, y lo están publicando también en sus redes, las radios ahora hay un programa de Pencho que es La Tribu. Ellos están en la radio, está sonando en la radio, pero están haciendo su streaming en las redes sociales también. Entonces, la gente los va los va escuchando en la radio, pero los va viendo en la pantalla de celular. Entonces, eso le genera doble tráfico a ellos, porque están generando rating en la radio y están generando eh, conexiones en los lives que están haciendo, ¿verdad? Entonces, todo eso, ese contenido en vivo, nos permite estar cerca de los usuarios, conocer el entorno en el que se manejan, ¿verdad? Ello permite que los usuarios conozcan el entorno de nuestra organización, personas que también integran nuestra empresa y otro tipo de, digamos, voto de confianza que también nos ayuda a ganar como más nuevos seguidores y usuarios también interesados en la empresa y en el contenido que publicamos. Pero las interacciones en tiempo real también aplican a las respuestas inmediatas en los comentarios, es decir, si usted está en vivo y está haciendo un programa de radio, pero está haciendo un live y está diciendo que va a regalar entradas para el cine y la gente comienza a comentar en el live aunque no se las vaya a regalar en ese momento, tiene que haber alguien contestando. Sí, en el, la rifa va a ser a tal hora, sigan comentando, algo. Así como estamos en vivo, así tienen que ser las respuestas también inmediatas, ¿verdad? O sea, esas interacciones en tiempo real necesitan respuestas inmediatas en tiempo real. Mensajes que sean directos y que el resto de acciones que puedan generarse a través de una comunidad virtual y que demandan a la empresa den una respuesta inmediata, ¿verdad? Porque estamos en vivo. Mantener una comunicación eficaz con los seguidores va a aumentar siempre su reputación, la reputación de la empresa, y podrá hacer que posicione su marca como un referente en el área que ustedes se tienen cobertura, o sea, en la que se manejan en la, en la parte comercial. Entonces, para ir finalizando con este contenido, acá. Ahí está. ¿Qué son entonces las redes sociales en conclusión? ¿Cuál es el uso de las redes sociales? ¿Para qué sirven las redes sociales? Sirven para comunicar, para compartir, para mantener o establecer contacto, para informarse, para entretenerse, para vender y para comprar. ¿Ya? Las redes sociales son estas plataformas di digitales formadas por estas comunidades de individuos con intereses, con actividades o relaciones que sean en común como amistades, parentescos, trabajos, ¿verdad?, gustos. Las redes sociales permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales, que usted no tiene que conocer a la gente para hacer un negocio. Entonces, ¿cuál es el uso realmente de las redes sociales? Funcionan como plataformas para el intercambio eh, de información, digamos, de opiniones. Según el tipo de red, van a variar las funcionalidades y el tipo de comunicación que se establezcan entre los usuarios. En muchas de ellas, los usuarios pueden compartir imágenes, pueden compartir videos, documentos, opiniones e información. ¿Para qué sirven las redes sociales? Para todo lo que ven en pantalla. Comunicar y compartir funcionan como plataformas para el intercambio de información, definitivamente, eh, para mantener o establecer contactos. Siempre nos permite estar en contacto con otras personas para informarnos, ¿verdad? O sea, hay un gran caudal de información que circula en las redes sociales que nos permite a los usuarios a mantenernos informados sobre acontecimientos importantes. Vaya, yo no sé si ustedes siguieron el tema de los Juegos Centroamericanos. A mí me encantan los deportes. Yo seguí todas las páginas, la del Juego Olímpico, la de la Federación de Básquetbol, la de la Federación de Gimnasia, de los que más me gustan a mí. La, la de voleibol la de atletismo, o sea, yo andaba encima, bajé esta aplicación, o sea, a mí me gustaba que si yo no podía irlos a ver por tiempo o por dinero, saber los scores, saber quién iba ganando más medallas, o sea, esa información, tenerla en tiempo real es tan, eh, para los que somos seguidores, fanáticos de esas marcas, en este caso de los juegos, estábamos contentos porque la teníamos a la mano. ¿Cuánto se tardaba antes que pudiéramos tener ese tipo de información? O sea, ya, o si veíamos repetido en la tele, ya, ahora ya no podemos ni ver, ver Repetido porque ya sabe uno quién ganó y quién perdió antes de que salga en la tele. ¿verdad? Entonces, esa información es valiosa. La mayoría de las redes nos permiten crear esa personalización con los usuarios y de verdad eh, poderles llevar esa información en tiempo real y oportuno. En, nos ayuda también a entretenernos, ¿verdad? si tenemos intereses similares sobre determinados temas pues ahí está una seguimos las redes que nos gustan y funcionan también como una fuente de entretenimiento y de distensión mire yo casi no veo tele ya, y ahí antes era fanática de la televisión pero no me alcanza el tiempo pero cuando quiero ociar aunque sea 30 minutos me pongo a ver videos en el Facebook de las páginas que yo sigo verdad de los canales de entretenimiento que yo sigo entonces Básicamente esas son las funciones, ¿verdad? Vender y comprar, ya sabemos pues que es súper fácil hacer negocios ahí, solamente que hay que saber con quién, con qué red y qué medio voy a utilizar. Otras características de las redes sociales, acá se las muestro en pantalla, están formadas para una comunidad virtual comunidades masivas que se extienden a lo largo del planeta pueden ser utilizadas desde computadoras tablets o dispositivos móviles son de acceso gratuito aunque muchas de ellas ofrecen mayores funcionalidades a cambio de un pago mensual o anual brindan información en tiempo real y permiten a cada usuario crear un perfil dentro de la red y algunas de sus ventajas es que son inmediatas son masivas, acortan distancias, hoy es súper fácil, ¿verdad? Comunicarse con gente de otro país, con empresas de otros países, hacer negocios, hacer compras de otros países para acá, aumentan la visibilidad de las marcas, funcionan como un canal de aprendizaje, permiten compartir información y además brindan oportunidades laborales. Hay redes sociales que son específicamente para el tema de las oportunidades laborales, ¿verdad? Y ahí también se están potenciando las marcas, ahí venden su, su empresa para que la gente quiera trabajar ahí, ¿verdad? Entonces así funciona, este es el tema. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte, hoy no les he prestado la guitarra, pero es que si no, no íbamos a terminar el tema. Este, si tienen alguna consulta, alguna duda, preguntas con gusto. Si tienen algún aporte, también lo pueden poner en el chat si quieren. Les voy a pasar asistencia ahorita, antes que se nos acabe el tiempo. Y les voy a dar la introducción de las estrategias SEO. Me dicen presente cuando escuchen su nombre: Carmen María Rivera. Carmen María. No Hola, ah, licenciada. Ahí. ahí está, ya la vi. Clarisa no, no, no ella. Disculpe, ella escribió en el grupo de que eh, por lluvias no podía entrar a la clase. Ah, Larisa, la que está hablando. Ah, vaya, vaya. Ah, pues, entonces, ¿en WhatsApp? Sí. Ah, vaya, es que no, no lo puedo ver, como cuando estoy dando la clase no lo miro. Vaya, aquí le vamos a poner. Ok, Claudia, no, Clarisa, Alejandra. Presente. Claudia, Maricela Claudia, Matilde. Dalia Dolores. Presente. David Giovanni. Presente. Diana Michelle. Diana Michelle. Diana. Diana, Diana. Es que oí un micrófono ahí. No está. Ah, ¿cómo no? Aquí está. Ya la vi, Diana, ya la vi. Eh. Vamos a ver quién sigue. Dina Ruth. Dina Ruth. Dina, Dina. Presente. Heisel, Gracias, Dina. <laughs> presente Yamilet. Presente. Larisa. Marjorie. Yo, licenciada. Presente. Okay. Clarisa. Ya, ya. Okay. ok. Naomi, Alexandra. Naomi, Alexandra. Hola, hola. Contésteme que estoy en otra pantalla. Si no me tardo, si me vengo a buscarlos aquí. Naomi, Alexandra, ¿no está? Vaya, seguimos. Vanessa. Presente. Ahí está. Patricia. Presente. Raquel. Azucena. Raquel, Azucena. Rudy. Presente. Presente, presente. Gracias, gracias Rudy, gracias Raquel. Tania. Presente. Víctor. Presente. Eh, William. Presente. Ahí está. Vaya, quiero ver. Naomi Alexander no escribió, ella sí no escribió, ¿verdad? Sí, no está. Ah, como no, ya la vi. Naomi, ¿por qué no me contesta? Mire, ya le iba a dejar sin asistencia. Vaya, solo Carmen María de las activas. Bien, eh, les voy a compartir en WhatsApp la presentación de SEO, de las estrategias. Y ahorita solamente quiero mostrarles en pantalla porque mañana tendríamos que ver email marketing. Y ahí mismo va un subtema de las métricas de email marketing y ahí finalizamos. Vamos, no vamos mal. Esa es la ventaja de tener temas que van unidos, que podemos extendernos en otros que son amplios, ¿verdad? Que no se pueden dar en una hora. Eh, les voy a mostrar, permita. Este de las estrategias SEO no es tan, no es tan amplio. Sin embargo, hay 13 láminas que sí tenemos que, que visualizar, ¿verdad? Para poder entender la parte del email marketing y los buscadores. Les voy a mostrar acá para aprovechar estos cuatro minutos que nos quedan. Acá está. Tenemos que estudiar el concepto de qué es eh, SEO, ¿verdad? Que ya más o menos le he venido diciendo, ¿verdad? Que es la parte de las estrategias de, de, lo, de la parte orgánica. O sea, aquí significa optimización para motores de búsqueda. Fíjense lo que dice el concepto: dice que es un conjunto de técnicas que ayuda a una página web a posicionarse de forma natural, o sea, de forma orgánica, o sea, no pagando en los primeros resultados de la búsqueda que se realizan en los motores de búsqueda como Google, que Google digamos que viene siendo como el buscador más fuerte hasta ahorita del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, a todos queremos, todas las empresas quieren estar en Google. Entonces, el SEO le puede ayudar a usted a poder estar en esos buscadores. Pero hay que saber de qué manera, porque como es como no es pagado, si usted no lo hace bien, no le va a funcionar. O sea, va a aparecer, pero allá en la página 11, vean. ¿Se, se han fijado que cuando usted pone una palabra clave o un tema, le aparecen a veces más de 11 páginas, ¿verdad? Entonces, normalmente nos quedamos hasta el número 3 y ya nos seguimos. Pero fíjense de que cuando hacemos un buen SEO, podemos aparecer antes de la página 3, ¿verdad? Ahora, sí hay que entender que existen también las estrategias SEN y estas son pagadas, entonces llevamos una competencia dura ahí y, y ruda, ¿verdad? Pero las palabras claves y los keywords pueden ayudar un montón. Entonces eso vamos a, a estudiar mañana, cómo funcionan estos motores de búsqueda y vamos a ver el tema de SEN on page, el tema de SEO off page para que también lo conozcan cómo se aplica el SEO, las técnicas SEO. Y miren aquí lo primero que les dice, que el buscador de las, eh, buscar las palabras clave es el principal. Y el tema de la optimización también en móviles, que mañana se lo voy a explicar, que tiene que ver con el tema de que también las marcas tienen que a, trabajar esta parte para que cual, en cualquier dispositivo de cualquier tamaño pueda el cliente, puede el usuario ver su, su marca, su página o su red. O sea, si no optimizamos bien, por, probablemente en algunos teléfonos que no son de tan alta gama, puede ser que no me logren visualizar porque solo está potenciado para cierto tamaño de pantalla. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar mañana. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Miren, por eso es que les digo, eh, no es que sea tan amplio y tan largo, más bien dicho, porque eh, por ejemplo, esta, la lámina 5, la vamos a ver uno por uno. Entonces, básicamente lo tengo punteado. Miren, aquí habla de la 1, la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, de la 7, de la 8, que son los textos, de textos, los textos alternativos, y de ahí terminamos. Entonces, esta, básicamente la vamos a ver súper rápido. Lo que puedo hacer es que se la voy a pasar para que ustedes, si quieren, algunos los que tengan tiempo, Pueden hacer una búsqueda de estas técnicas, leer de cada una de ellas y mañana podemos aportar algo a la clase, ¿verdad? Para que les pueda prestar la guitarra un ratito mañana. Me gustaría conocer qué leen de esto. Entonces, eh, ahí van ahí las técnicas en la lámina 5. Pueden buscar la que más les llame la atención o la que ustedes digan que será esto de optimizar móviles. Y e investigue la que más crea usted que tal vez no, no, no está muy familiarizado con esa y esa búsqueda, o dos o tres, pero y mañana. Para que no todos se pongan a buscar todas, ¿verdad? sino que elija unas dos que, que usted sienta que no está muy familiarizado con esa técnica, lea esa técnica y así también potenciamos el tema de la lectura comprensiva, ¿verdad? Y podemos aportar algo en la clase, ¿sí? Me levantan la mano si estamos todos en sintonía. Ok, excelente. Ahí están los botones. Eso, gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, mañana con eso vamos a arrancar, con que me den sus aportes acerca de las técnicas SEO, y así hasta podríamos hacerlo en unos 20 minutos, y los otros 40 ocuparlos para ver mail marketing y las métricas. Oye, y ahí finalizaríamos la sección. Recordarles que hay que hacer el examen final del módulo, ¿verdad? Pasen feliz noche, nos vamos a quedar hasta aquí. Descansen y nos vemos mañana. Se cuidan. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Nos vemos. Feliz adiós. noche. Adiós, adiós. adiós. Cuídense.